en este momento, doctor. Excelente, muchas gracias, Eduardo. Bien. Buenas noches a todos. Eh, vamos con esta parte de, del diplomado. Eh, para cualquier consulta podemos eh, detenernos en cualquier momento. Sin embargo, se les ha enviado eh, vía Drive algunos archivos importantes que ustedes deben revisar antes de iniciar esta parte a manera de introducirnos a todo lo que es la toxicología y ver las diversas ramas de las que podemos abordar en lo que significa la toxicología clínica forense. Bien, entonces vamos a empezar en esta primera clase de nuestro módulo con lo que es la química toxicológica. Sí, algunos conceptos básicos que ya ustedes deben manejar. Eh, que principalmente van a definir la línea de estudio que vamos a continuar. ¿Qué es un tóxico? Es aquello que es perteneciente o relativo a un veneno o una toxina. Entonces, cualquier sustancia tóxica denominada de esta manera va a producir ciertos efectos o trastornos en el organismo, en un organismo vivo, ya sea animal o humano, y puede inclusive causar eh, daño, eh, una lesión, enfermedad o la muerte. Entonces, estas sustancias van a, medir, eh, van a medirse en función del grado de toxicidad que puedan tener. ¿Eso qué quiere decir? El grado de toxicidad es la, la capacidad intrínseca de producir estos daños en el organismo al cual, del cual es blanco. Entonces, las sustancias pueden entrar en contacto con el organismo por varias vías. Las importantes, las más imp importantes, estamos hablando de lo que es la ingestión, la inhalación, absorción, aplicación, inyección o también desarrollarse como un derivado secundario de lo que es la acción tóxica. Entonces, se puede clasificar a cualquier sustancia como endógenas que pueden proceder del interior o exógenas del exterior. Sí, entonces, todo este estudio que engloba estas sustancias se ha denominado toxicología. Entonces, ¿qué estudia la toxicología? Los mecanismos de ingreso, la transformación y excreción de los tóxicos. ¿Eso qué quiere decir? De que la acción va a ser medida a partir de la primera fase de la identificación de este tóxico con el organismo hasta su metabolismo, su excreción y posibles efectos colaterales que conlleve la impregnación de este tóxico. Entonces, todos estos procesos. Son estudiados por la toxicología. Muchas eh, eh, veces se ha confundido un tóxico con un veneno. Entonces, vamos a ir eh, dilucidando un poco de lo que podríamos hablar de los efectos que produce a nivel tanto celular como en el organismo, en el órgano diana, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo esta, este mecanismo de acción de cualquier tóxico vamos a, va a ser estudiado por lo que es la rama de la toxicología. Y obviamente eh, las respuestas tóxicas ligadas a las sustancias que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, en este caso, que vamos a abordar lo que es la química toxicológica ambiental, vamos a hablar de lo que es la toxicología ambiental. Eso que quiere decir, ¿no? Todas aquellas sustancias que puedan dañar a un organismo, pero se encuentran en el medio ambiente. No se olviden lo que mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Un tóxico es una sustancia que puede causar cierto daño, lesión, incluso la muerte a cualquier ser vivo. Entonces, estas sustancias van a ser identificadas por la naturaleza del riesgo al cual podría estar expuesto este organismo vivo. Entonces, hablamos de toxicología ambiental a cualquier agente, ya sea sustancia química, sustancia biológica, que esté distribuida en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar la toxicología ambiental? El impacto de estas sustancias en el organismo vivo. ¿Qué consecuencias puede haber afectando a la salud? Y obviamente también en el medio ambiente. No nos olvidemos que no solamente vamos a ver organismos vivos humanos, también vamos a ver animales y también en la misma naturaleza. ¿Cómo se ven afectadas las, la contaminación o la, los procesos tóxicos por los cuales... Eh, podemos evidenciar eh, procesos toxicológicos en cualquier otro organismo, ¿no es cierto? Entonces, hablemos de lo que es el efecto tóxico. Es importante recalcar que el efecto tóxico va a depender directamente de dos cosas. Uno, la dosis. ¿Qué quiere decir la dosis? Es la cantidad o concentración del tóxico que va a exponerse al organismo y el tiempo de exposición, o sea, la cantidad de tiempo durante la cual se prolonga la exposición. Si nosotros hablamos de un efecto tóxico, vamos a manejar la dosis, que es la concentración, y el tiempo. ¿Cuál es la diferencia ahora de un tóxico y un veneno? Precisamente la concentración, la dosis y el tiempo. Entonces hablamos del efecto tóxico, el cual va a incidir en este organismo. Bien, ahora para definir el espectro de estudio en el cual nosotros vamos a estar sometidos, ¿qué es el medio ambiente? el medio ambiente se define como el conjunto de medios en interacción con el organismo humano a causa de sus actividades. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de lo que estamos estudiando, la toxicología ambiental, es la función de todos los medios que contienen tóxicos que involucran las actividades humanas. ¿Eso qué quiere decir? Hablamos de que en el medio ambiente hay vías en las cuales la interacción humana por naturaleza de su trabajo o de la correlación e interacción con el medio, va a tener un contacto directo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el aire, el aire inhalado. Nosotros estamos en un medio que nuestros pulmones necesitan oxígeno y nuestro organismo para sobrevivir. Entonces necesitamos de aire. El agua, lo mismo que puede ser un conductor de sustancias tóxicas, de todas las sustancias de la realidad, pero de las sustancias tóxicas en particular, en el suelo. Y también en algunos hábitos personales, por la naturaleza de sus hábitos del humano o causas de su trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablemos de estos tres aspectos, el aire, el agua y el suelo. ¿sí? El, ¿Qué es una exposición? Es el contacto de este, del individuo, de la población, con este agente químico o físico. Estos agentes pueden volverse tóxicos o no, dependiendo de cuál es la reacción que ocasione a cada uno de los organismos a los cuales haya afectado. La magnitud de la exposición, estamos hablando de, otra vez, de la dosis y del tiempo, que no se olviden que es un efecto tóxico, ¿no es cierto? Puede entrar en contacto con cualquier superficie del, del humano o del organismo vivo durante este tiempo especificado. Entonces, ese tiempo de exposición más la dosis provoca un cierto efecto y ese es el efecto que vamos a estudiar toxicológicamente. Entonces vamos a hablar de otros conceptos, como cuál es la dosis suministrada, ¿no es cierto? Es la concentración in, in, de acuerdo al peso del organismo y también la exposición máxima es razonable. ¿Eso qué quiere decir? Que la exposición más alta que puede ocurrir en un sitio que puede ser tolerable y no cause un efecto tóxico. Entonces se estima esta exposición máxima es razonable dentro de niveles que ya han sido medidos para evaluar las condiciones toxicológicas de alguna sustancia química o física en efecto sobre un organismo. Ahora hablamos de lo que es un blanco. ¿Qué es el blanco? Se usa eh, generalmente este eh, término blanco o Diana para designar a la parte misma del organismo que va a ser afectada, donde el tóxico va a tener su impacto o su respuesta biológica. Muchos de los tóxicos a los cuales nosotros podemos estar eh, expuestos, si no encuentran el órgano diana, no tienen el efecto deseado. Por ejemplo, hay algunas sustancias, como por ejemplo el óxido de etileno de mercurio, que en, al entrar en contacto por el aire con los pulmones eh, va a ir al cerebro y, y afectar eh, toda la parte neuronal, pero si no llegara, no va a tener ningún efecto. Entonces hablamos de un efecto neurotóxico, porque el órgano diana va a ser el cerebro. No así, por decirles la piel o las uñas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, puede haber un mecanismo de ingreso directo que pueda, o indirecto, para ingresar al órgano diana, pero mm, alrededor o al margen, cuando no hay el ingreso a este organismo o este órgano específico, no hay el efecto tóxico. Entonces es importante decir de que el individuo o la población también están expuestos, pero el órgano blanco o el órgano diana van a ser los que son afectados, no en toda su naturaleza. Y entonces hablamos de órgano blanco cuando designamos a una parte específica donde va a ser el efecto eh, tóxico. ¿sí? Ahora, la ruta de exposición. El, es el camino que va a encontrar este tóxico, este quí, agente químico o físico que está en el ambiente para que pueda a llegar a establecer el contacto con la población o el individuo al cual va a eh, ocasionar los efectos. Entonces hablábamos del aire por la inhalación, hablábamos del agua, del suelo y obviamente la vegetación. Eh, todos estos elementos medioambientales sabemos de que no ingresan directamente al organismo, tienen una vía de paso, el cual nosotros tenemos nuestras barreras naturales. Por ejemplo, eh, lo que les decía, no los pulmones, la piel el tracto digestivo, el tracto respiratorio y también el, el tracto digestivo. En este caso, por ejemplo, ya de consumir como un eh, efecto secundario, pero esta es la vía, la cual va a ser la ruta de exposición, el camino hacia el que el tóxico va a seguir para causar su efecto. Entonces, eh, cabe mencionar que la toxicología ambiental va a estudiar desde el momento de la identificación del tóxico hasta el análisis de la ruta de exposición, eso que quiere decir, de que si nosotros tenemos, por ejemplo, un derrame de combustible en un, en un camino donde hay una población, ¿qué es lo primero que va a suceder en el derrame? Va a afectar el suelo, va a afectar al aire y si hay algún río o alguna corriente de agua, también va a ser afectada. ¿O ¿cuál, qué es lo primero que va a, hacer? Va a empezar a evaporar? cierto, entonces ahí que estamos identificando de que por efecto de este derrame ha habido contaminación del suelo, de la tierra y del aire. Sí, entonces so, es importante eh, ver el, en este estudio eh, toxicológico ambiental la ruta de exposición que puede ser por efectos mecánicos, puede ser por transporte o potencialmente de que un individuo vaya a lugares donde están contaminados. Por ejemplo, los que van a los basurales tienen, tienen exposiciones, de repente no están con zapatos, se pueden eh, clavar con algo, cortar con alguna lata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de contacto, eh, el cual va a sugerir la, el, efe, el posible efecto y a posteriori de lo que es el tóxico por exactamente la ruta. Al organismo. Entonces, identificamos qué es la vía de exposición, ¿no? Es el mecanismo por el cual el tóxico va a ingresar al organismo, ya sea por piel, ya sea por inhalación y por digestión, que eso es lo clásico. Los tres puntos. Si hay alguna más, creo que podríamos discrepar, ¿no? El, el, el tóxico son las tres vías importantes, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar absorción por piel, inhalación y la digestión. Los tiempos de exposición. En el caso de toxicología ambiental, es importante hablar de lo que son tiempos de exposición, dado que nosotros hablamos de una exposición crónica cuando dura entre 10 a 100% del tóxico medioambiental que está eh, sujeto a la vida del... Del, del organismo o de, de, del paciente, del ser vivo al cual está siendo expuesto. Estas consecuencias obviamente van a ser estudiadas. Entonces se habla de las exposiciones crónicas con menor duración, menos del 10%, y las agudas de que son exposiciones de un día o menos, y en un solo evento, los que generalmente son los accidentes, ¿no es cierto? Entonces en los tóxicos pueden ser presidente, cobrar el Entonces hablamos. Hablábamos del tiempo de exposición y del, del periodo transcurrido entre lo que son las, eh, las sustancias tóxicas y lo que podríamos establecer como eh, inclusive en métodos de vida, ¿no es cierto?, a los cuales hay ciertos agentes, los cuales van a permanecer por vida en lo que es el medio ambiente y en la vida cotidiana. Sí, bien, entonces eh, vamos a recalcar lo que ya habíamos mencionado de lo que es el efecto, efecto tóxico. Sí, entonces va a ser la respuesta tóxica y cualquier desviación del funcionamiento normal de cualquier organismo producida por una exposición. A una sustancia tóxica. Sí, entonces, ¿qué, sí, ¿qué es una desviación? Son estos cambios de un comportamiento normal en el individuo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, va a variar la masa hepática o la masa corporal o eh, la anulación o eliminación de patocitos o de los alvéolos pulmonares, etcétera, etcétera, como una respuesta tóxica a lo que es una exposición, ¿no? Entonces, estos efectos tóxicos se van midiendo en general por lo que son los cancerígenos y no cancerígenos, y también los tóxicos para el desarrollo. Hay muchas sustancias, los cuales son teratogénicas, eh, van a desarrollar de pronto un, un cáncer, los que no van a causar el cáncer van a tener otro establecimiento de daños, o aquellos que inciden, por ejemplo, en la mujer embarazada o en los niños pequeños, los cuales alteran el crecimiento o el desarrollo de lo que es el, el, el crecimiento y desarrollo normal de un niño, ¿no es cierto? Bien, hablamos de lo que es dosis. La dosis es la exposición definida por la cantidad de sustancia a la que se expone el organismo y el tiempo por el cual estuvo expuesto. Eso quiere decir lo propio, ¿no es cierto? Tenemos una concentración de tóxico y en función de su tiempo vamos a ver qué efecto tóxico eh, va a repercutir en el organismo. Entonces eh, a la derecha les puse el símbolo universal de lo que es un tóxico, ¿no es cierto? Una calavera con dos huesos cruzados en un fondo amarillo. Ya vamos a ver eh, más adelante lo que es toxicología laboral, el, la señalética y la simbología de algunas otras sustancias. Para nosotros va por ahora, tenemos eh, lo que es tóxico como esta, con esta señalética. Sí, entonces, eh, la dosis va a determinar el tipo de daño y el alcance de la respuesta biológica y o el efecto secundario que pueda conllevar eh, la exposición. Cualquier efecto adverso o daño en la función de estas dosis. Del, y de acuerdo a la vía de exposición va a ser evaluada en lo que eh, llamamos la toxicología ambiental no entonces hay un punto más que es importante recalcar y tomar en cuenta que es la susceptibilidad individual la susceptibilidad individual son aquellas condicionantes propias del individuo que van a hacerlo más eh, vulnerable a la acción del tóxico eso qué quiere decir que una persona, que está en un estado de salida, salud normal, a diferencia de un, por ejemplo, niño, anciano, mujer embarazada, son condiciones fisiológicas, pero ¿qué va a afectarles? La edad, el sexo y la vulnerabilidad que tenga a partir de la reacción que tenga con estos tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, todos los estudios que se han realizado en toxicología ambiental miden los límites permisibles, las concentraciones adecuadas, mismas que no hagan un daño irreparable o letal al individuo al cual está se exponiendo. Entonces, nosotros vamos a ir viendo a partir de estos conceptos eh, claros de lo que son los efectos tóxicos a nivel, in, in, a nivel individual y también comunal. Entonces, no nos olvidemos de que la susceptibilidad de cada organismo es diferente. Yo puedo ser susceptible a cierto tóxico y ser resistente a otro tipo de acuerdo a la dosis, de acuerdo a la concentración. Puede ser muy diferente a uno de mis hermanos, por ejemplo, si bien tenemos una línea biológica, pero ellos pueden tener o patologías de base o, u otros síndromes, ya sea por la edad, por el sexo, que pueden ser afectados. Entonces no van a, y lo mismo pasa, no va a haber una afección, ¿no? Y lo mismo pasa en las comunidades, que de individuo a individuo, de acuerdo a su susceptibilidad individual y de la condicionante genética física que pueda tener, pueden ser afectados. Sí, entonces hablamos de ya en lo que es en el medio ambiente, qué contaminantes. Entonces hablamos de contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios van a ser los aquellos emitidos de la fuente y que van a incidir directamente con el organismo. Y son aquellos que van a hacer eh, interacción directa, sin intermediarios y del foco al individuo. Ahí estamos hablando del, eh, del monóxido nitroso, del monóxido de carbono y partículas generalmente halladas por la combustión de los carburantes, ¿no es cierto? Entonces, ahora hablamos de lo que son los contaminantes secundarios, aquellos que después de una producción primaria son metabolizados por productos por, por um, reacciones naturales, ya sea por la interacción con el aire, con el agua o por otros agentes naturales mismos del ambiente y son derivados a otras sustancias quizá más nocivas o quizá más tóxicas de lo que era el contaminante primario. Obviamente van a ser acondicionantes para que se vuelvan eh, elementos mucho más susceptibles de contaminación. Por ejemplo, el monóxido de, de carbono. Entra en contacto con las partículas de oxígeno y ya se vuelve dióxido de carbono. Entonces, hablamos de que nosotros eh, vemos un procedimiento natural químico, mismo que puede afectar y hacer que este contaminante se vuelva mucho más contaminante, como en el ejemplo que eh, les menciono aquí en la diapositiva. Ahora, ¿qué clases de contaminantes hay? Obviamente vamos a hablar de, los, de las vías de exposición, de las rutas de exposición que habíamos mencionado, el suelo, el agua, el aire. Entonces vamos a hablar de los contaminantes del agua. Sí, hablamos de que el agua puede ser contaminada por agentes patógenos como los microorganismos, ya sean parásitos y bacterias, se constituyen tóxicos. No nos olvidemos, pese a que pueden ser microorganismos o entes vivos como son los, eh, los protozoos y, los, y las mismas bacterias, se pueden constituir no solamente por sus tóxicos, sino a ser ingeridos, hacer y tener efectos tóxicos relevantes, los desechos orgánicos, las sustancias químicas inorgánicas que son solubles, que pueden volverse sales y metales eh, tóxicos, los nutrientes vegetales y otros compuestos orgánicos mismos que pueden ser solubles, como las gasolinas, los detergentes y todos aquellos que sean solventes o que sean polares con el agua, ¿sí? Los contaminantes del aire que son contaminantes tóxicos mucho más complejos, mismos que son emitidos a la naturaleza y obviamente no los podemos ver. En la diapositiva les muestro, ¿no es cierto?, cuáles son las fuentes de la contaminación del aire, la industria, el transporte, la gestión de desechos, la misma energía doméstica y las prácticas agrícolas. Los polvos, vapores y todas aquellas sustancias que puedan ser elevadas al aire son potencialmente inhalables para el organismo en el cual van a ser afectados. Eh, lo que hablamos de los compuestos y más importantes que van a contaminar el medio ambiente, hablamos de los compuestos orgánicos. No se olviden que los compuestos orgánicos son aquellos que están más eh, relacionados con la industria, eh, mismos que son utilizados para cierta clase de manufactura que van a afectar directamente por una secuencia de mal manejo de estas sustancias en la, en la construcción o en el en la manufactura por ejemplo de telas de solventes o de pinturas que van a ser echados a la naturaleza sin haber sido eliminados correctamente o biodegradados o degradados para evitar estos efectos tóxicos entonces hablamos de estas sustancias que están principalmente compuestas por el hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo y azufre que obviamente son compuestos orgánicos mismos que van a afectar de alguna manera el medio ambiente sí entonces eh, eh, por ejemplo, aquí les puse una gráfica de la dioxina, cómo la dioxina es liberada por la quema de plásticos, eh, que son residuos mismos que van por el aire y eh, absorbidos por los vegetales que son eh, alimentados a los, a los animales que nosotros nos vamos a, a comer. Como ven aquí el grado de concentración desde, el, desde el, de los maíces, si me siguen hasta la vaquita ha subido las concentraciones y obviamente cuando la mamá ya le da de lactar a su hijo los niveles de, de dioxina son alarmantes, ¿no? Entonces, hablamos de lo que son los compuestos químicos orgánicos persistentes, mismos que tienen estas rutas metabólicas, de acuerdo a su absorción, que no son eliminados en un primer ni segundo paso, sino que son persistentes a partir de su emisión, inclusive al sujeto final, como en este caso, ¿sí? Entonces uh, vemos un poco de lo que son los efectos de los compuestos orgánicos volátiles, mismos que son absorbidos, ¿no? Entonces la vía inhalatoria y la vía de contacto es lo más común. Ustedes lee, en la gráfica de la derecha pueden ver ¿no? qué que efectos eh, se están produciendo tanto a nivel eh, nervioso, cerebral, respiratorio y orgánico. Entonces son ejemplos de las toxicidad y los efectos tóxicos provocados por este tipo de compuestos. Ahora, los contaminantes HPA, que son los hidrocarburos eh, polirifáticos, ¿no es cierto? Entonces, son eh, compuestos orgánicos mucho más complejos, mismos que se van a encontrar eh, ya como contaminantes eh, que son en su mayoría cancerígenos, eh, mutagénicos o, o teratogénicos, ¿no? El, el tema del cáncer es muy complicado con este tipo de, de contaminantes. Ahora lo que les mencionaba, ¿no? Los orgánicos, eh, los contaminantes orgánicos per persistentes. Si ustedes revisan un poco el material que, les el que se les ha enviado, son los COPs, estos eh, son difíciles de erradicar y han bombardeado tanto a nuestro organismo con eh, tantas sustancias a partir del, desenvolvimiento, o del desarrollo y del desarrollo industrial, eh, prácticamente de que nosotros tenemos... Niveles ya, de hecho, desde el nacimiento de estas eh, sustancias, como les mencionaba, de la dioxina, ¿no es cierto?, que al final son teratogénicos. Entonces, son de preocupación y es muy complicado su degradación. No se, no se han eliminado en su tiempo. En el desarrollo industrial, que eso ya vamos a ver en, en química toxicológica del trabajo, en, en toxicología laboral, ha habido un desarrollo tan impactante de lo que es la tecnología laboral, industrial, en todo caso, y tan poca prevención, de que estamos hablando del boom del, de, la, de la era industrial en los 60 y 70, que no ha habido esta precaución y estamos arrastrando la contaminación de todo ese mal manejo que ha habido, de todos los dos compuestos, y se tiene un, unas ciertas concentraciones ya, ya sine qua non en el desarrollo de las nuevas generaciones y esto obviamente eh, se acumulan y nuestros eh, cadáveres seguramente también van a todavía contener este efecto de esta contaminación. Por eso es muy complicado eh, hablar de una descontaminación química de lo que es, eh, estamos siendo desechos no solamente en la industria, Actualmente ya se tienen bastantes vías de degradación, pero todos los últimos 50 años en los cuales no había ninguna de las precauciones, bueno, pues es complicado pensar, ¿no? Entonces hablamos eh, en ejemplo de los plaguicidas, de estos productos eh, industriales, lo que les mencionaba que era muy complicado de manejar. Las dioxinas, los furanos y otros eh, no deseados, como los compuestos clorados, ¿no? Estos eh, daños de estos cops es complicado porque no solamente van a estar en el aire o en el suelo, sino lo que la ruta que les mostraba, el ejemplo de la vaquita, es cierto, ¿no? Están en los alimentos ya en los productos lácteos, en la carne, pasan por vía transplacentaria al niño y también por la vía eh, de la leche y, y todo este, este consumo y estos. Eh, plaguicidas por ejemplo en, en este ejemplo que les doy a, a la derecha eh, del, del DDT es pues eh, seguramente si nos hacen estudios los tenemos en el organismo eso es lo más seguro que hay. Sí bien entonces eh, vamos a abordar en esta parte lo más complejo que hablamos en toxicología que son los plaguicidas. El, se ha hecho mucho mucha controversia. Eh, precisamente por el desarrollo de estas tecnologías industriales. No se olviden de que con el, eh, el boom de la tecnología, de lo que es el desarrollo eh, de, de, de la industria más que todo, había que ver el crecimiento poblacional. En el crecimiento poblacional no se olviden que había que precautelar también la generación de más alimentos, de mejor tecnología y de mejor industria. Entonces, eh, nosotros sabemos de que, por ejemplo, si una plaga eh, invade un cultivo de maíz, eh, de choclitos, por decirles, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Cualquier infestante, ya sea bacteriano, en todo caso, hongos o algún insecto, estos eh, destruyen toda la cosecha, ¿no es cierto? Entonces, merma la, eh, no solamente la, la ganancia del productor, sino también merma las capacidades industriales que pueda tener o del trigo, ¿no es cierto?, para eh, poder abastecer la población. Entonces, se crearon ciertas sustancias, mismas que en el desarrollo laboral eh, estaban enfocadas en eliminar todas estas plagas, por eso lo llamamos plaguicidas, ¿no es cierto?, eh, que afectaban no solamente los cultivos, sino también la producción, la maduración, eso vamos a ver en eh, toxicología alimentaria, eh, cómo ha habido sustancias que pueden preservar, lo propio ha pasado con esto, pero eh, lo que les decía, ¿no? no ha habido un estudio en esa época que pueda prever las, los condicionamientos de, estos, de estas sustancias, entonces obviamente eh, eh, que ha derivado no solamente en la absorción del vegetal o del... Del, del, del suelo al que ha sido tratado, sino también va, como son persistentes, la mayoría de estos van a tener un ciclo muy difícil de cortar, a la, el agua, el suelo, la inhalación, el contacto con el humano y la preservación en el órgano y la consecución a sus congéneres, ¿no? Entonces, este, este tipo de, de sustancias, que obviamente ya se constituyen tóxicos y o venenos, eh, van a, a degradar todo lo que se... El tema de alimentación. Entonces hablamos de los plaguicidas e insecticidas que van a estar eh, obviamente enfocados en eliminar los insectos. Entonces, eh, los plaguicidas más antiguos ya se utilizaban en la antigua Grecia, a, el arsénico en la China, etcétera, para eliminar los insectos, sin obviamente eh, prever las, las, los colaterales de la infestación o intoxicación del humano, ¿no? Entonces, los más comunes son insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas y nematicidas, ¿no? Entre otros, que son los más utilizados. Aquí hablamos de los insecticidas, que son los más comunes, por evitar las plagas del hogar, que eh, estamos hablando de organoclorados, organofosforados, piretroides, que son los más complicados, y los inorgánicos. Eh, eh, antiguamente había. Eh, Sustancias, las cuales, por ejemplo, eh, para evitar la contaminación de la hoja del tabaco, utilizaban arsénico. Entonces, obviamente dañaba todo el, todo el producto y el, 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 el que fumaba o el, el que inhalaba estas hojas tratadas moría en breve. Entonces, había obviamente tratamiento de otras sustancias, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hay ino insecticidas inorgánicos que son eh, menos complicados. Sin embargo, eh, se utilizan sustancias puras como el azufre o el ácido bórico, que también van a tener efectos colaterales complicados, ¿no? Eh, los insecticidas botánicos, que es, eran los, digamos, más... Eh, o menos agresivos, por ejemplo, los, eh, las que utilizaban eh, para el control de piojos, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? El, el, se descubrió que también la nicotina podría ayudar a la plaga de escarabajos, entonces eh, roceaban eh, las hojas de café también en viceversa, a, o que es tabaco, perdón, eh, en, en algunos cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la nicotina también tiene efectos eh, insecticidas a, para las mismas plantas. Sí, hablamos de varios ejemplos, que eso seguramente ya lo han revisado. El, el, los organoclorados, eh, cuyo efecto hepatotóxico y, e incidencia en el aparato reproductor es lo que más eh, eh, llama la atención, y obviamente son muy persistentes precisamente porque son lipofílicos y hasta ahora no se ha podido erradicar ninguno de estos insecticidas que se han utilizado antiguamente y que permanecen en el medio ambiente, ¿no? Los organoclorados, lo propio. Que eh, aquí hablamos de algunos ejemplos que ya los han debido revisar, que son estables químicamente, igualmente lipófilos y se bioconcentran rápidamente. Eso qué quiere decir que a la mayor exposición eh, el efecto tóxico es más eh, perdurable. Los órganos fosforados, que bueno, también han, han sido utilizados en su momento como eh, venenos y para eh, suicidios y etcétera. Mismos que son fáciles de alcanzar porque realmente mata, eh, tiene un mecanismo de acción similar para todos, entonces eh, la infestación y todo eso, ¿no? Los órganos fosforados, los carbamatos, sí que menciono algunos como para eh, que ustedes tengan en cuenta cuáles son algunas marcas eh, que se han utilizado y cuáles son las, las, las más peligrosas, ¿no? Eh, piretroides, hablamos de los piretroides que son también muy complicados porque afectan eh, su órgano blanco, que generalmente son los peces, y los invertebrados. ¿no? El, el, la idea era hacer sucumbir a los uh, gusanos. Sin embargo, el, si bien no hay mucha toxicidad de mamíferos, generalmente se queda en el suelo y afecta a las aguas contaminando y, y eliminando los peces, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, lo que son los piretroides, los juvenoides, ¿sí? Que alteran, eh, que son reguladores del crecimiento de insectos, no los dejan crecer y obviamente los matan desde los huevecillos, ¿no? Son mecanismos de acción de los mismos eh, insecticidas, ¿no? Entonces, eh, aquí por los neonicotinoides, ¿sí? algunas eh, sustancias ya y, y lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, es, es más que todo por el desarrollo, ¿no? Que ya veían de que afectaba, por decirte, mataba y mataba hasta la última pulga, sin embargo también mataba a los dueños del cultivo, ¿no? Como los, los, los COFs de organi, inorgánicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha ido mejorando fórmulas, y en los setentas ya se tenía, por ejemplo, estas fórmulas de que la replicación de las abejas y los mamíferos estaba siendo preservada. Y obviamente porque el, el cultivo y para la polinización era importante que estos eh, insecticidas no maten a las abejas, ¿no es cierto? Entonces se han ido mejorando, obviamente, eh, todas las, las formulaciones de lo que son los plaguicidas y, y, y o insecticidas que tenían como función preservar el cultivo al cual estaba siendo objeto. Ahora, ¿qué efectos eh, producen estos plaguicidas? Y en general, ¿no es cierto? Una diarrea, gastritis, la intoxicación sin fertilidad, ceguera y atrofia del sistema nervioso, ¿no? Con las respectivas eh, acciones fisiológicas, como por ejemplo los vómitos y, y, y lo que refieren, ¿no es cierto? De que deshace la mucosa epitelial del estómago, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es importante tomar en cuenta de que eh, si hay una exposición con algunos datos en, en el medio ambiente, cultivos, que se haya un agrónomo, etcétera, que haya tenido una exposición prolongada a este tipo de plaguicidas, de nosotros lo que tenemos que evaluar, porque lo que vamos a hacer es evaluar los efectos tóxicos. Nosotros, de pronto, si en, en el aspecto de lo que ya llamamos la toxicología clínica, si bien podemos conocer el efecto, la prevención debería ser lo más importante pero muchas de las veces nos va a tocar trabajar ya con los efectos colaterales, las incidencias de, de, de los efectos que va a tener este, este tóxico en el organismo y obviamente vamos a poner en evidencia esta sintomatología. Entonces nos vamos a limitar de pronto a observar y lo que hay que ver es el sistema para la prevención, etcétera, etcétera. Como les mencionaba, eliminar las vías de ingreso, ¿no? Eh, hago un especial acápita aquí entre lo que es los nitratos y los nitritos, precisamente por el ciclo del nitrógeno. No vamos a ver un poco más detalladamente en lo que es la toxicología alimentaria. Sin embargo, no nos olvidemos que el nitrógeno orgánico está presente en el ambiente por el proceso mismo eh, de lo que es. La secuencia para la ruta de exposición, vamos a tener una vía trans, de transformación y estamos hablando ya de un compuesto secundario, de un contaminante secundario, mismo que lo que les menciono, ¿no es cierto? Si bien el nitrógeno va a ser presente en el aire y lo necesitamos, va a eh, ser afectado por este, este tipo de interacción, ya nitrato, ya nitrito mismos que ya son tóxicos y peligrosos para la salud, se encuentran de forma natural por el ciclo del nitrógeno y eh, se encuentran en los alimentos y en el agua. Es poco probable de que realmente tengamos concentraciones letales complicadas. Sin embargo, estos nitratos y nitritos están siendo utilizados en la industria eh, alimenticia para la preservación de las carnes. Entonces, nosotros ya en la dieta, al consumir productos curados que llaman, ¿no es cierto?, los jamones como el jamón serrano, las carnes curadas para su preservación, los embutidos, los chorizos, etcétera, etcétera, tenemos una alta cantidad de eh, nitritos que puede ser un potencial eh, eh, intoxicante para lo que es la salud, y obviamente todos estos eh, añadidos, que eso vamos a ver en, en alimentos, también tiene un efecto eh, importante en la salud. Lo que les mencionaba, ¿no? El ciclo del nitrógeno, podemos ver de que el nitrógeno atmosférico por una acción bacteriana se van a convertir en nitritos, mismos que van a ser derivados a nitratos, ¿sí? Eh, luego estos nitratos por una asimilación vegetal y su mismo metabolismo van a estar presentes en las proteínas de los vegetales que van a ser consumidos por la alimentación animal. Vamos a tenerlos en sus tejidos y esta materia inorgánica, producto del metabolismo en de, de las heces, obviamente. De estos animales se vuelve el, el nitrógeno monacal que va a volver por una nitrificación y el ciclo de las bacterias al nitrógeno que nosotros necesitamos para el aire. Sí, hablamos de que aquí hay una un ciclo muy interesante, mismo que es roto o es desnaturalizado por el efecto de la industria, por la mano del hombre, la tecnologización, se podría valer el término, tecnificación, que creo que es lo más adecuado, industrial y por aquellos procesos inconscientes del ser humano. En cuestión de, en aras de hacer una mejor tecnología industrial, pero no dejando por el medio ambiente. Entonces, es importante conocer este ciclo del nitrógeno antes de hablar de nitritos y nitratos. Lo menciono aquí porque es parte de lo que es la toxicología ambiental, que luego vamos a ver más, más que todo en lo que es la toxicología alimentaria. Entonces, eh, esta concentración de nitrógeno es necesaria para la vida humana, para la vida de cualquier organismo vivo y pues eh, puede ser degenerado en función también del tratamiento que se le. Sí está está mencionado de que el curado de las carnes en este y la y la más que todo utilizar como el nitrito de sodio para saborizar ciertos alimentos también es un eh, potencial eh, tóxico muy complicado. Entonces eh, hay que verlo eh, de, en ese sentido eh, para más adelante, ¿no entiendes? Entonces, el, 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 los adicionantes, los antioxidantes que se pone precisamente estos elementos, incluido el vino, los embutidos, etcétera, son los productos que, que, que en la naturaleza no vamos a encontrar, obviamente, ¿no? Que no creo que vayamos a cazar, qué sé yo, un embutido, ¿no? Este es producto industrial, mismo que ha degenerado la alimentación por este tipo de de elementos y de tratamientos. Bien, ahora eh, parte de lo que es la toxicología ambiental, debemos hablar de los metales pesados. Eh, no nos olvidemos de que todos los procesos industriales, ya sea de extracción aurífera, de, um, la, el, el tema de, las, de los tintes y de los hidro, del manejo de hidrocarburos alifáticos, etcétera, etcétera. Eh, tenemos sustancias mismas que inorgánicamente son muy complejas de tratar. Y hablamos de lo que es el, los metales pesados. Sí, estos son casi imposibles de degradar, no existen filtros, no existen otras sustancias adicionantes, de repente quelantes o atrapantes de estas sustancias que puedan preservar la naturaleza. Entonces, estos son de continua persistencia en lo que es el medio ambiente y el continuo trabajo de eh, el cotidiano de, de la vida y sobrevivencia de nuestra especie. Entonces hablamos de lo que es el plomo, por ejemplo, ¿no? que se encuentra en forma natural en la corteza terrestre. Sí, sin embargo, eh, la explotación minera, metalúrgica, ha sido de que eh, las sustancias y sales de plomo estén persistentes en el suelo y más que todo en el agua. Sí, la inhalación eh, de los productos, por ejemplo, al utilizar como disolventes de eh, pintura o gasolina, y los eh, el polvo o el agua contaminado son los que las vías de, de de intoxicación que tenemos como tal. El mercurio. El mercurio en la última temporada ha estado muy en boga. Ustedes saben que el, la, el óxido de etileno, que es la liberación del, del mercurio eh, quelante del oro, hace que eh, por ese en el lavado del del de oro de los ríos se tenga eh, bastante mercurio eh, residual que contamina no solamente el agua sino los peces y la carne que nosotros consumimos que tiene eh, potenciales eh, efectos neurotóxicos. sí, entonces, eh, es uno de los más complicados de tratar porque, obviamente, el mercurio no se lo encuentra tan en la naturaleza, no, sino que eh, es extraído y, y para la utilización principalmente de la minería. Entonces este tema del mercurio se ha vuelto muy complicado porque sabemos que lo están utilizando tanto en tierra como en los suelos, en las minas, como en la eh, en las aguas, no, en los ríos igualmente para el lavado y para la extracción de oro. Eh, hay un, unas cartillas que les voy a compartir después eh, o que me parece que ya les he puesto en el drive. Eh, mismas que medían las concentraciones de los peces y que, que cuál era la manera de, de manejar, de manejar estos, um, eh, eh, el, el manejo de estos peces, ¿no es cierto? O sea, no, no debía consumirse de tipo crudo porque las concentraciones de mercurio en cada uno de los ríos hizo, son estudios que han hecho varias ONGs acerca de la prevención de, 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 las, de la contaminación y del marcado del de las concentraciones de mercurio eran complicadas y que había peces que realmente no debían consumirse. Pero eh, si hacemos un estudio poblacional, eh, el, el 80 o 90% de la dieta habitual de los eh, comunarios y de las personas que están viviendo en las riberas de los ríos, que tienen este proceso de explotación minera, tienen concentraciones tan altas, tan elevadas en su sangre, que sabemos que no solamente va a tener efectos... Eh, eh, neuro, neurológicos, sino que ya van a afectar eh, probablemente con un futuro cáncer y o con una malformación en aquellos niños que también estén en proceso de desarrollo y eh, que tengan baja eh, materia gris, si, si vale el término, que no van a desarrollar eh, adecuadamente ni tampoco intelectualmente. Entonces son efectos complicados de lo que es el manejo del mercurio. Hablamos también de lo que es el cadmio, que va a incidir eh, directamente en riñones y en sistema óseo. Eh, igualmente es bioacumulable y en muchos organismos se acumula, principalmente en peces. Esto eh, vemos mucho en lo que es el mar, en los fluyas del mar, en los crustáceos. Sí, eh, sin embargo, eh, por procesos de la industrialización. Eh, se ha visto también en algunos eh, vegetales, ¿no? Entonces, eh, las vías eh, y los, eh, los órganos llanos afectados generalmente son los pulmones y los riñones. sí que eh, puede tener una vida media no muy prolongada la persona que esté afectada. Hablamos de lo que es el cromo, eh, que está presente igualmente por el, la industrialización, en la confección y manufactura de eh, pinturas, de industrias textiles mismas que tienen varias aplicaciones, sin embargo, eh, la incidencia y la toxicología que puede afectar al organismo es afectar el metabolismo del azúcar, problemas cardíacos en bajas dosis y obviamente es eh, también cancerígeno Sí, el arsénico eh, generalmente se encuentra ampliamente en el ambiente, sin embargo, eh, su forma inorgánica es la que es tóxica, ¿no es cierto? Si está en el medio ambiente generalmente no. Es la extracción y el proceso industrial que ha contaminado directamente eh, mm -hmm. mucho lo que es el, la, el, el arsénico, ¿no? Entonces, eh, la exposición eh, prolongada generalmente está a, a, apareciendo lesiones cutáneas hacia cáncer de piel, ¿no? El consumo del agua y los alimentos con, con arsénico se ha visto muy común precisamente por, por los tratamientos eh, que se han hecho en, en varios países de las corrientes subterráneas de, de países como la Argentina, Chile, México y Estados Unidos mismos que es muy complicado tratar entonces esta agua que está ya eh, contaminada eh, no solamente afecta al humano sino también a los ríos y hay un doble procesaje que, que como en el ejemplo no es cierto del cultivo al animal del animal al humano y en el humano la preservación del mismo no entonces eh, el, el la, la, uno de los eh, más afectados, por ejemplo, los mariscos, eh, eh, puede haber como forma orgánica por el procedimiento metabólico que puede ser menos, menos contaminante, pero en, en otros tipos de carnes eh, no, y otro tipo de eh, alimentos sí, sí puede eh, util, hallarse inorgánicamente y puede ser letal. Sí, entonces eh, hablamos de lo que los procesos industriales han hecho de que lo que les mencionaba no metales pesados que, que en su naturaleza se encuentran de manera inofensiva se han vuelto nocivos y bueno eh, también mencionaba de que el medio ambiente si si bien es un es, es, es causa de lo que la interacción del suelo del agua del, del aire con el organismo también puede afectar el, el, el un hábito el, del mismo organismo en contra del de lo que es la salud y el bienestar de, de este individuo, ¿no es cierto? Entonces, uno de, de los hábitos que es complejo y que obviamente afecta a, tanto toxicológicamente, no solamente al medio ambiente por los residuos, es el tabaco. Y valdría la pena mencionar de, que ten, en el tabaco se encuentra el arsénico inorgánico y es complicado manejar todo eso porque obviamente es cancerígeno. Si bien... Eh, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Los procesos industriales han hecho que estos metales pesados, pero un hábito como es el tabaquismo, también incide en que nosotros absorbamos al fumar eh, esta base, ¿no? El arseniato de plomo, que también se encuentra en los plaguicidas, es una doble intención para que la persona se contamine de este tipo de procesos, ¿no? Entonces, eh, hemos visto hasta aquí. Eh, lo que son los metales pesados, los metales, eh, los compuestos orgánicos, los cops que son los compuestos orgánicos eh, persistentes, mismos que son contaminantes ambientales muy complejos de tratar eh, no es fácil eh, hablar de una toxicología ambiental porque lo que les decía no es cierto uno que va a estudiar todos los procesos eh, de intoxicación como tal tiene que tener en cuenta no solamente el inicio, de la producción del tóxico, sino la ruta, la dosis, el tiempo, el efecto y las condicionantes del individuo mismos que van a ser afectados. Entonces, el hablar de medio ambiente es muy complejo porque ya hemos visto, ¿no es cierto?, el aire, el agua y el suelo pueden tener vías de exposición múltiples, tanto comunitariamente como individual entonces son procesos y procedimientos que nosotros como toxicólogos si es que vale el término para lo cual vamos a estamos haciendo este diplomado y, y estudiando estos acapites tendemos que tener en cuenta entonces eh, les agradezco el tiempo para esta clase revisen el material para la siguiente vamos a abordar eh, lo que es la parte de medicina laboral les voy a mandar también el material el día domingo para que revisen el drive y eh, aquí habíamos concluido la clase. Si tienen alguna consulta o algún comentario, estoy abierta para responderlo. Gracias.